Representación de números en la recta real. 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. ¿Cómo represento? Por ejemplo, 14 tercios. ¿Te acuerdas de los números mixtos o no? Números mixtos. Divide 14 entre 3. ¿Cuánto da? 4 y sobran 2, ¿no? Pues esto quiere decir que son 4 unidades y el resto partido el divisor. ¿Vale? Entonces tú para representar ese número coges 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Y luego divides del 4 a 5 en 3 partes. Lo estamos haciendo a ojo. Se puede hacer con reglas. Y coges 2. ¿Vale? Ese número sería 14 tercios. ¿Vale? Otro. Menos 11 cuartos. ¿Cómo sería? Pues divido 11 entre 4, que me da 2 y me sobran 3. Esto serían 2 partes enteras y 3 cuartos. Pero como es negativo, en vez de empezar de izquierda a derecha, empiezo en el 0 y tiro para la izquierda. ¿Vale? Entonces sería 2 entero y luego del 2 al 3 lo divido en 4 partes y cojo 3. ¿Vale? ¿Hago otro más, no? Tú me lo tienes que decir, si no... 7 medios. 7 entre 2, 3. 3 por 2, 6, me sobra 1. Serían 3 partes enteras y un medio. Me voy hasta el 3. 1, 2 y 3. Divido el 3 a 4 en 2 y cojo hasta ahí. Esto sería, ¿cuánto? 7 medios. Que es 3,5. ¿Vale? ¿Fácil o no fácil?